Empiezo, ¿no? Que decía que sirvan estas palabras o frases cargadas de sentido para, en primer lugar, recordar a todas las personas represaliadas en el mundo por defender los legítimos derechos civiles que como personas nos merecemos, estemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste o donde sea del planeta. De manera especial, recordamos a quienes han sido asesinadas injustamente. Y es que aquí estamos nuevamente, 34 años llevamos haciéndolo, ocupando las calles de nuestra capital, un par de horas al menos, y hemos llegado de muchos pueblos para conmemorar la revuelta de Stonewall de 1969. Ekainaren hogeita zortzi honetan adierazi nahi dugu ezinbestekoa dela pertsona eta herri oro benetan aski izan dadin norberaren sexualitatea modu askean eraiki eta bizitzeko aukeraren alde borrokatzea. Argi dago, bizigaren jendartean aukera sexualak bereizteriak eta eskubide urraketak sortzen dituela. Heteronormatik ateratzen diren aukerak epai moral eta sozialez beteta daudela. Erregimen heterofaxista patriarkalean bizigara, morroitza bortitzean, eta argi izan behar egun, Euskal Herria askea eraikitzeko beharrezkoa dela hori errotik deusestatzea. La revuelta o revolución gay, les, trans, feminista, más y más visible con el paso de los años, contra un orden heteronormativo que antes de que hubiéramos siquiera nacido, determinó y sigue, o eso intentan, prefijando cómo tenemos que amar, desear, cómo debemos dirigir nuestro deseo, comportarnos para ser, según nos permite, nos negamos a ser invisibles, nos negamos a reprimir nuestros deseos. No aceptamos su moral hipócrita, sexual. Nos negamos a aceptar su heterocentrismo, su machismo. Estamos aquí para festejar nuestras vidas, nuestras sexualidades, nuestras identidades, nuestras felicidades entre nosotros y quienes se solidarizan con nuestra lucha. Izatik lexotua gara, izatik lazente doar. Hori da jaiotzetik hilarte daukagun gaitasun zoragarri bat. Lazerra sentitu, jaso eta emateko gaitasuna dugu. Baina egungo erregimen heterofasista honek ez digutzen gure gorputzak onartzen eta arakatzen. Oso argi mugatzen dugu zer ikutu daitekeen eta zer ez. Non eta noiz, norekin eta nola. Gure gorputzek gozatzeko dituzten aukerak zorro zarautzen dituzte. Eskura duen baliabide oro baliatu eta gure bizitza aske izateko aukera zeharo murriztu. Hala, jaiotzetik ezarritako adoktrinazio basatiak sasik betetzen ditu aske izateko bideak eta gainera, bertara iritsi eta gorputza aske bizitzeko autua eginez gero, hortxe dutu bizi osorako eskubide urratuko herritarra izateko kondena. Transak, boierok eta gainontzeko disidente sexualok zigortuak izaten jarraitzen dugu. Familia nuklearrean oinarritzen den eredu heterosexualera ez egokitzeagatik. Eta emakume gizon binarismoari, praktika sexual tradizionalei, ezkoentzari eta familia nuklearari intsumisioa egiteagatik. Badakigu, sistema heterokapitalista patriarkalak gu bere arauetara egokitzea nahi eta behar duela erreproduzitzen jarraitzeko eta horrela bere produkzio logikarekin aurrera egiteko. Queremos que nuestros políticos no reciban ni estrechen la mano de representantes de gobiernos asesinos de personas homosexuales. Queremos un gobierno que de verdad sea civil y laico. Las religiones son los máximos responsables de producción de odio homofóbico y machista. Necesitamos con urgencia que se planifique la información sexual desde la sexología plural, empática, entre los géneros, en las aulas públicas y desde la infancia. Baina jendarte eredua herritarrok alda dezakegula eta erregimen heterofaxista indargabetu dezakegula badakigulako hemen batu gara erresistentzia anik pertsona ororen eskubideen alde egiteko eta sexu askatasuna irmoki defendatzeko. Zaitasunak zaitasun, gure sexualitatea askatasunez bizitzeko autua egiten duguno, arro gaude eta erteetatik borrokari eutxiko diogu. De los sectores más progresistas de la sociedad dependerá igualmente que vayamos derrumbando los prejuicios que contenemos con ellos para extender nuestras propuestas de liberación sexual por todos los lugares de nuestros pueblos, por todos los rincones de cada centro de estudio y de trabajo.
Denunciamos que en el mundo existe la pena de muerte en 9 países por vivir la homosexualidad, que son más de 60 los países en los que se penalizan las relaciones homosexuales. La organización de las personas LGTB es ilegal en todos estos países. Hacemos una llamada a las conciencias de la ciudadanía para entender que el machismo y la homofobia tienen en común este orden heteropatriarcal. Celebremos y disfrutemos el día 28J y el 29 y el 30 y el 3 y todos los días del año. Erkeetako borroka transmantzaboio feministara batzuk zaitezten gonbitea luzatzen dizuegu. Herritarroi dagokigu bazterketa eta estigma sozial horiek ere bat desoztatzeko tabuak apurtzea eta pertsona oro aske izan dadin beharrezko bitartekoak eta babesa ematen direla bermatzea. Baita borroka transmantzaboio feministari merezitako aitortza politikoa ematea. Sasiak sasi, ies egiogun arauari, uz diezaiogun erregimen heterofasistaren joko zitalera jolasteari. Izan daitezke, aske eta urujabe. Gora irautza transmaritaboio feminista!